¿Cómo estamos? Pues siempre va a ser interesante que tengamos la oportunidad de entrar a sus hogares y que pues en estas fechas de que estamos hablando del Día de los Muertos, de Halloween, que pues entre todas estas cuestiones, tanto de música y flores que vemos a nuestro alrededor, toda esta flor de cempasúchil, para que recordemos a todos nuestros seres que han muerto y que no hemos olvidado, y que nos sirva como un deseo maravilloso de poder tener esa relación, de poder encontrarnos una vez al año, que es el día 31 primero, y 2 de noviembre, para que ilumine pues su camino de luz, de paz, y que siempre esté ese sentimiento de añoranza a los seres que se han ido, y que nos recuerda pues todo el mes de noviembre tener ese tipo de, pues nuevamente, de experiencia, ¿verdad? Ahora quisiéramos hablar un poquito de otro tema, hablando de esos mensajes fantasmales que llegaron a tener una relación con seres pues que eran importantes en alguna época y que van a venir a cambiar el giro del mundo cuando esos mensajes son enviados a estas personas que eran relevantes y que recibieron consejos valiosos, pues tanto de entidades celestiales o de cuestiones sobrenaturales. Fíjense que dice que de donde proceden las figuras de toda esa corte fantasmal o sobrenatural que se aparece a personas importantes que son pues en forma de alucinaciones, experiencias psíquicas, anormales, de donde quiera que procedan. Lo cierto es que han servido para conquistar imperios, para fundar religiones o crear arte y tecnología revolucionaria. Dicen que todas las investigaciones modernas explican que tales figuras sobre la base de la neurofisiología, pero los sabios antiguos ya habían descifrado muchas de estas incógnitas en torno pues a ellas. Dicen que antes de la liberación de Roma en el año 312 antes de Cristo, el emperador Constantino experimentó una visión durante un sueño agitado en el que vio una cruz de luz que llevaba la inscripción: "Con este signo vencerás". Jesucristo también se apareció a Constantino diciéndole que le representara las insignias de los escudos de sus soldados para que los protegiera contra el enemigo. Así lo hizo el emperador, y tras de derrotar al Majecio de Puente Vilpio, Constantino terminó la persecución con los cristianos y se convirtió en cristianismo él mismo, y lo instauró como una religión oficial en todo el Imperio Romano. Toda esta situación y lo anterior pues experiencias a lo que en cierta forma pues era un evento sobrenatural, o una más entre las muchas que figuran en la historia de los imperios, de la religión, del arte y de la ciencia. Otro ejemplo es en los terrenos de la religión que experimentó Mahoma con el arcángel Gabriel, que se le apareció en una serie de visiones nocturnas, en lo que le reveló su misión profética, animándolo a dejar su exilio en Medina y llevar a un ejército a la Meca. Tras la gloriosa conquista de esta ciudad, el Islam se expandió rápidamente en el resto de la historia. Esos anhelos de poder, los ejemplos de anteriores que son pues emblemáticos de un tipo de experiencias modernamente pues la relacionó con los dominios de todas esas situaciones. ¿Se acuerdan
cuando hemos hablado de esos visitantes de dormitorio en los que hemos hablado acerca de esas experiencias de corte sobrenatural, no exhortan a hacer algo tan extraordinario en sus consecuencias y llegan a tener, pues a veces, alcances mundiales. Toda esta situación en la que nosotros, pues nos vamos viendo cómo a través de la historia van apareciendo, por ejemplo, el sueño de Escipión. El sueño de Escipión, que es una forma que forma parte del Tratado de la República de Cicerón, escrito en el 54 al 51 antes de Cristo, estuvo perdido durante varios siglos hasta que el cardenal Angelo May descubrió en 1820 un palimpsesto en la Biblioteca Vaticana, pero fue el comentario de Macrobio en el siglo IV que mayor influencia ejerció en relación con los visitantes de dormitorio. Los sueños cuentan que al llegar a África como invitado de la corte de Masinisa, Escipión africano, el joven en 185 al 129 antes de Cristo, ve en un sueño a su abuelo adoptivo fallecido. Escipión africano, el viejo, arriba mencionaba, el héroe de la Segunda Guerra Púnica, que le pronosticó la destrucción final de Cartago y que sería un gran líder y dictador en Roma. En el libro sexto de Cicerón, decía el soñador, me mostraba Cartago desde un elevado lugar todo brillante de estrella y resplandeciente de claridad. Luego veía el pronóstico, dentro de 2 años elevado a la dignidad de cónsul. La destruirás hasta sus últimos cimientos. Serás llamado los honores del triunfo y nombrados censor. Y explicaba también la recompensa que le aguardaba en el más allá si ejercitaba su alma en todos los funcionamientos más excelentes, como velar por la salud de la patria. Por eso, en un momento determinado, Escipión sintió pánico cuando su abuelo habló de posible traición a los suyos. Sin embargo, el africano, el viejo, lo tranquilizó y al término de su sueño desapareció bajo la línea ruinas de Cartago. Esos son situaciones en las que la historia ha ido marcando, que han sido pues cosas importantes, como lo que le pasó al emperador Constantino, primero que vio pues la cruz de luz de cielo junto justo antes de que se hiciera pues la batalla del puente Milvio. Y que hay, por cierto, hay un fresco, hay una pintura en lo que está plasmado todo lo de Constantino. Aquí también pues se van recogiendo algunos ejemplos que confirman las tesis de las investigaciones modernas. Para ello pues se han hecho pues un estudio sobre todas las antigüedades clásicas, la figura tanto de Carlomagno y sus sueños en el sitio de Tiro, cuando se le apareció un sátiro a cierta distancia burlándose de él. Tras cierto forcejeo, Alejandro Magno consiguió atraparlo y eso le animó a intensificar sus esfuerzos y a capturar la ciudad. Pues son uno de los sueños que va a tener Alejandro Magno y que van a quedar como un referente en la historia. Bien, es verdad que toda su vida estuvo plagada de conquistas de Alejandro, pero esta aparición resultaba curiosa por el contexto que analizamos. De la vista de los portadores y de los mensajes que han sido como un receptor al que sabe interpretar sabiamente, conduce al final anunciado y realizando pues todos sus deseos.
Otra aparición extraordinaria, esta vez bella y celestial, fue la que tuvo el general cartaginés Aníbal. Un joven tan hermoso como un ángel informó que era un enviado del Consejo de los Dioses y le animó a que invadiera Italia, por lo que tuvo un éxito asegurado. Siguiendo este dictado celestial, en el año 218 a.C., armado por más de 26.000 hombres y 38 elefantes, auténticas máquinas de guerra, Aníbal aniquiló a 3 ejércitos romanos. Como a pesar de sus éxitos no consiguió destruir Roma, cabe preguntarse si no sería su ambición personal y su odio al Imperio Romano lo que lo llevó a crear la figura de aquel joven para reafirmar a sus deseos de conquista. Claro que sin duda las explicaciones de estos encuentros tienen pues largos alcances cuando los dirigentes mundiales quienes lo tuvieron, muchos de los contactos de los que hemos tenido pues noticias probablemente se han elaborado después de lo que aconteció, sobre todo en los casos de la conquista de las guerras y como fuentes originarias de las nuevas religiones. La visión que tuvo el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, durante la campaña de Bailer Forgen en 1777, es un ejemplo clásico, ya que se difundió con todo tipo de detalles muchos años después, ya en 1858. En un artículo National Tribune, al parecer, cuando el presidente se retiró a su tienda de descanso, que dice que se apareció una mujer radiante que le previno de 3 peligros futuros: la revolución de las colonias británicas en Norteamérica, la de los esclavos africanos que provocaría pues una guerra y por último una invasión de las tropas de diversos países de Europa. A pesar de esta inferioridad de fuerzas, no se dejó amilanar por el ominoso de aquella visión. Washington siguió las batallas y 6 meses después venció a los ingleses de Filadelfia. Las independencias de las colonias que proclamaría 3 años después. Otro ejemplo moderno es responder a los parámetros que discutimos, es el de Joseph Smith, fundador del movimiento de los santos de los últimos días en 1827. Declaró que mientras rezaba, cierta noche recibió un visitante de un ángel llamado Moroni, el cual le reveló la localización de un libro escondido hecho con planchas de oro y a la vez le encomendó la tarea de organizar una nueva iglesia cristiana original. Experiencias con emisarios, por extraño que parezca en nuestra mentalidad moderna, esa visión como la de Smith tuvo unas cuantas más. Cualquiera que fuera el estado de conciencia en la que se produjo, se puede descartar sin más tachándolas de alucinaciones o delirios, sino intenta explicarnos en el marco de la correspondencia que se hizo. Aunque antiguamente este tipo de experiencias con emisarios preferentes en términos de visitantes, se considera en muchas culturas como producto de una fuente sobrenatural. Lo cierto es que más avanzada tenía claro que tales apariciones se producían durante sueños. No es vano el protagonista de narrar situaciones simples como un contexto onírico. Veamos así cómo diversas fuentes en la antigüedad clásica y la conciencia actual sitúan los contactos de estas presencias con un espacio intermedio entre sueño y realidad. Fíjense que lo que comentan del visitante pelirrojo que
y llegó con Napoleón Bonaparte, son muchos los misterios en torno, pues, a Napoleón, en especial los relativos a que consultaba con clarividentes y tenía a su servicio a sí mismo. Se ha hecho creer que la epopeya napoleónica, tanto la conquista como el ocaso del emperador, fue anunciado con increíble anterioridad por diverso profeta como el obispo Cesaire de Arles, quien desempeñaba en predecir los acontecimientos de la historia universal. Anunció que en el 500 después de Cristo el auge y la caída de un capitán ilustre surgido del seno del Mediterráneo, como el águila, símbolo siempre ligado a Napoleón, vuelve a montar con demasiada orgullo la fortuna. Contraria a la situación en medio de esas aguas hasta su muerte, otra profecía posterior descubrió en el convento de Orval, en Luxemburgo, en 1793, anunciaba la próxima llegada de un joven venido de ultramar que se hará nombrar emperador y cuyo reinado terminará la tragedia trágicamente. Pero en los documentos relativos con esta profecía se publicó tardíamente y carecía, pues, de credibilidad. Forma parte del mito clásico del gran monarca, capaz de edificar el mapa político del planeta. Tal vez fue cierto que Napoleón tuvo, pues, diversos encuentros con fantasma, el pelirrojo que le llamaban, que solía aparecerse a los dirigentes galos cuando estaban en sus dormitorios. Napoleón decía que tenía 29 años cuando tuvo su primer encuentro en 1798 con el espectro pelirrojo. Le advirtió del desastre naval que tendría lugar en Egipto en la batalla de las pirámides contra los ingleses. La profecía se cumplió. Las naves francesas fueron destruidas, pero finalmente Napoleón ganó la contienda. Posteriormente, tras la batalla de Wagram en 1809, el fantasma le avisó que debía firmar un acuerdo de paz con los rusos en un plazo de 4 años, pero el emperador no le hizo caso. Invadió Rusia y el ejército quedó diezmado. Se habla de al menos un tercer encuentro, que sería en 1814, con aquel fantasma pelirrojo, pero lamentablemente las advertencias del espectro no sirvió para que el emperador modificara las estrategias y las profecías de Orwell, en las cuales, pues, se cumplieron. ¿Ya vieron qué interesantes están todas estas encuentros que tienen? Porque hay una infinidad, ¿sí? Por ejemplo, el de Macrobio revisó y clasificó las entidades que se aparecieron en los sueños como los incubos, que representaban a Ida, Joseph de Smith, Oliver Cromwell, San Juan de Bautista, estatus de Moroni y también un concepto de los mormones. Hay cantidad y cantidad de apariciones que se van haciendo, en las que, pues, se van hablando de todos esos espacios celestiales, pues, con el ánimo de crear una base de datos que permitan comprender, pues, el mejor fenomenología de las experiencias y la de ir identificando tanto los rasgos fundamentales, que eso es una de las labores que están haciendo los psicólogos, de ir agrupando, pues, todos estos acontecimientos en los que tienen la relación con todo esto que se ha ido observando. El filósofo neoplatónico Jámbico, siglo III,
antes de Cristo, habla de los sueños enviados por los dioses, según los desprenden pues en las inscripciones sobre los misterios, tanto en cuestiones de los egipcios. Cuando nos abandona el sueño y nos empezamos a despertar, oímos a veces voces, una voz breve que nos describe lo que hemos de hacer. Estas voces se oyen entre la vigilia del sueño y en algunas ocasiones cuando estamos completamente despiertos. El filósofo Jámbrico insiste más adelante que ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia es propicio para recibir el mensaje de los dioses. El hecho de estar medio despierto o despierto del todo es una cosa divina y necesaria para recibir este mensaje que han recibido estas celebridades, estos hombres que a través de la historia van contando cómo han sido adelantados a acontecimientos importantes y que muchos de ellos llegaron a cumplirse. Pues espero haber llamado su atención acerca de estas mensajes de los dioses por medio de los sueños, para que investiguemos más. Estos son únicamente pues pinceladas de los temas y que esperamos pues les llame la atención y pueden hacer ustedes una investigación más a fondo y conocer cuáles son pues las verdades de todo esto, porque lo que aquí está muy interesante es saber que las investigaciones de todos los psicólogos están haciendo una agrupación de todos los acontecimientos que les pasó a través de la historia por medio de sueños, tener este tipo de avisos celestiales. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video.